when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición de un domingo cualquiera. Estamos aquí en vivo y en directo en esta mañana de domingo. Ya falta poquitito para que vengan las Pascuas, pero nosotros estamos antes. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de empezar este... Uno ya se pone contenta cuando sabe que la semana que viene después es un poquito más corta. Claro. Se viene Semana Santa, claro. Se viene una semana... Uno sufre, son 3 días, pero ya estás contento que tenés fin de semana. Pronto. Contenta con un domingo cualquiera. Un domingo cualquiera, así es. La idea es estar con vos, acompañarte. Hasta las 13 vamos a estar en vivo y en directo. Hay mucha información para el día de hoy. Una semana también un poco cortada por lo que fue el paro nacional. El primer paro al gobierno, se dice por ahí, en algunos títulos de algunos medios, que trajo mucha repercusión durante ese mismo día y lo que restó del fin de semana, ¿no? Después de esto hay que ver qué sucede, mucha manifestación respecto a los dirigentes políticos y demás. Vamos a estar analizando eso un poco también con Sergio Bresiski, quien es dueño de Premoldeados Posadas, una empresa de construcción, del rubro de construcción aquí en la ciudad de Posadas, analizando un poco, ¿no?, toda esta situación de los paros. Y también escuchar esta otra campana, por ahí la campana de los comerciantes, a ver, ¿afecta al paro? ¿Están de acuerdo, claro, con hacer paro? ¿Quiénes incluso pararon? ¿Quiénes no? Incluso coincide, el día del paro coincidió, digamos, con lo que fue el lanzamiento del reventón en la ciudad de Posadas, ¿no? De esta oferta generalizada de varios comercios en la ciudad de Posadas, con buenos porcentajes, pero en definitiva con un paro encima que mostró una ciudad bastante desierta, tranquila, ¿no? Muy tranquila durante ese día. Así que bueno, también tenemos otros temas. Va a estar el senador Juan Manuel Irrazábal también analizando un poco la actualidad política de nuestro país. Y Alicia. Así es, va a estar con nosotros Alicia Orfila. Ella es fonoaudióloga, pero también ha estudiado mucho la mente humana y nos va a estar hablando un poco de autonomía emocional, un término bastante complicado, autoconocimiento. También queremos tocar un poco el tema de las parejas con ella. Claro. Si no la conocen, tiene un blog, se llama aliciaorfila.com.ar, donde también escribe muchas notas sobre estos temas que nos interesan a todos. Así es. Tenemos otros temitas también, algunas comunicaciones telefónicas, por ser Domingo de Ramos, estamos ya tratando de comunicarnos con el Padre Barros para ver qué significa, ¿no?, este Domingo de Ramos y qué significa Semana Santa también. Y me gustaría preguntarle también sobre una expresión que tuvo el Papa Francisco en esta semana. Así que varios temitas para esta jornada de domingo. Está fantástico el domingo para nosotros. Está fantástico y no se olviden de escribirnos, que eso nos pone muy contentos. A mí por lo menos me pone muy feliz que nos estén escribiendo. En Facebook nos buscan como Vivo16. También tenemos Instagram, @Vivo16OC, y también Twitter, @Vivo-16. Así es. Y para participar, mandarnos mensajes, mandarnos algún audio de voz, lo que nos quieras mandar, 3764-166-777. 3764-166-777. Estamos en vivo y en directo en Página 16, en Vivo 16 y en Radio Latina 101.1. Así que en vivo... Nos pueden escuchar por muchos medios, no pueden quejarse. Y los que nos quieren ver, entren a página16.com.ar, que también nos están viendo. Así es. Comenzamos esta primera hora de la mañana de este domingo con nosotros, con ustedes, hasta las 13 horas. Te buscamos a vos. Descargate la app móvil y prendete a Vivo 16.